¿Qué tal? Buenas noches. Venimos con buenas noticias en el ámbito regional, si se quiere, con participación de nuestros pilotos en lo que respecta al karting. Vamos a estar desarrollando lo que ocurrió en el Aníbal Martini, en la localidad de Hugues, en la provincia de Santa Fe, en el marco de la quinta fecha del karting Norvac. Vamos a reflejar también lo del ámbito nacional y pensando en lo que viene en materia de deporte motor. Estamos a través de la pantalla de CCTV Canal 6, también el sistema UHF, llegando a una vasta zona rural y a todo el mundo a través de la página de la empresa, en internet, en vivo, haciendo clic en vivo, estamos para todos ustedes. Un gusto, un placer volver a estar en este espacio que tiene que ver con algo del deporte motor y tratando, en la medida de lo posible, claro está, de reflejar lo que hacen nuestros pilotos, aquellos que llevan inscriptos el nombre de Salto particularmente, y reflejando lo que ocurre con las categorías, claro está, en el ámbito zonal y, por qué no, también en el ámbito nacional. Agradeciendo a la carpeta publicitaria que nos acompaña, aquellos que hacen posible que nosotros estemos al aire. Hoy navega Víctor Floco, hoy estamos con él y en la zona de boxes, aquellos que colaboran permanentemente. Les cuento que Las Palmeras Bailables te asegura toda la diversión del fin de semana. Mañana viernes, el Tigre Goro y su banda. El sábado, la banda de Marito y el show de Son Colombiano. Hasta la 1 de la mañana, entrada general $50. Las Milas de Julio, Víctor. Ah, espectaculares. El saludo a Julito, a Julio Taborda, ¿sí? Por la atención de siempre. Vamos a hacer la primera pausa, nos acomodamos y después comenzamos con los informes. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561, Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesto. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Cine Cervantes, todos los jueves está de estreno. Ya ha estrenado a partir del día de hoy dos grandes películas como La vida secreta de tus mascotas y La leyenda de Tarzán.
Cine Cervantes presenta todos los jueves estrenos y simultáneo con las salas de Capital Federal, ¿sí? Cine Cervantes, la opción de nuestra gente, de la familia, una familia de Salto, bueno, con la vida secreta de tus mascotas y la leyenda de Tarzán. La gente de Pumas Alto, la gente de Pumas Alto nos acompaña permanentemente, estaciones de servicio, combustibles, lubricantes, repuestos, Lubrax y también Total Imóvil en ruta 191, kilómetro 93 y medio. Y en Buenos Aires, 906, nos presenta la Top Race que corrió el pasado fin de semana. Fue una nueva fecha de la categoría que se desarrolló en el Autódromo del Sonda, en la provincia de San Juan. Néstor Girolami, quien partió desde el primer puesto, alcanzó la victoria de forma contundente en la primera final de la categoría, donde el equipo Lincoln Sport Group logró su primera victoria en la especialidad. Agustín Canapino y Matías Rodríguez completaron el podio en la mañana sanjuanina. Décimo tercero fue el saltense Gustavo Tadei. Josito Di Palma, que corre para el DM Team, se adjudicó de punta a punta la segunda final de la séptima fecha de la Top Race, disputada en el mediodía de domingo. La segunda posición quedó para Agustín Canapino, seguido por Diego Azar. Gustavo Tadei fue noveno. La angustia del fin de semana fue en los entrenamientos, cuando Bruno Edman, que corre para el equipo Midas Racing, sufrió un grave accidente. Más allá del golpe tremendo, el bahiense se bajó del auto por sus propios medios. Fue cuando faltaban pocos minutos para que finalice la primera tanda. El piloto perdió el control de su Passat en la S de la curva 1. Su auto quedó totalmente destruido. Edman, más allá del susto y de fuertes golpes, se recuperó bien. Y volviendo a lo deportivo entonces, en cuanto a resultados, Girolami se quedó con la primera competencia, Canapino segundo, Matías Rodríguez tercero, Josito Di Palma ganó en la segunda, fue nuevamente escolta Agustín Canapino y tercero Diego Azar. En esta, Gustavo Tadei alcanzó el mejor registro del fin de semana para él, terminando en el noveno puesto. Bien, hay mucha actividad que se viene para el fin de semana. Habrá Super TC 2000, los 200 kilómetros de Buenos Aires, volviendo la actividad al Autódromo Capitalino. Habrá Rally Marisierra, Karting del Oeste, en fin, mucha actividad para el venidero fin de semana que en el transcurso de este programa le vamos a estar informando. Presentó Pumas Alto, Lubrax Móvil, Total, estaciones de servicio. El saludo para la gente de Pumas Alto. Super oferta de Salto Materiales, látex Duraplas por 20 litros, interior, exterior, 750 pesos. Nueva pausa en Motor Press, ya volvemos. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos: pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176.
Lubricentro y lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. ¿Sabías que hay una manera comprobada de reducir los accidentes viales y lograr un tránsito ordenado en Salto? Y es muy fácil. Muy fácil. Respetándonos y cumpliendo las normas. No sobrepases las velocidades permitidas en la vía pública. Mantén tu vehículo en condiciones para reducir la contaminación sonora. Y nunca dejes conducir a un menor. Un conductor responsable. Una vida saludable. Juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Salto. Ciudad controlada. Bien, nos acompaña Electrometal Salto, metalúrgica, electricidad, cortes y plegados de chapa, alquiler de equipos de elevación en ruta 191, kilómetro 93.5. Mucha actividad para el fin de semana. El Super TC 2000 corre la séptima fecha, los 200 kilómetros de Buenos Aires. TC y TC Pista Mouras, la nueva fecha en Olavarría, la novena. El Rally Mar y Sierras corre la cuarta fecha en General Conesa. El Karting del Oeste, la sexta fecha en Chivilcoy. El CAM, el Certamen Argentino de Motociclismo, corre la quinta fecha en Villa Trinidad. La Fórmula 1 corre la fecha número 12 en Alemania y el Rally Mundial corre la octava fecha en Finlandia, el Rally de los Mil Lagos, así como está denominada. Bien, gracias a la gentileza de la Providencia, almacén que está en Mitre 780 ofreciendo las mejores carnes, variedad, calidad e higiene, nos vamos al informe que tiene que ver con lo zonal. Se corrió en Colón la quinta fecha de la temporada después de dos frustraciones en el circuito Barrancas de Varadero. Excepto la categoría TC850, las demás no pasan por buen momento, pero los pilotos, los verdaderos impulsores de la actividad, siguen batallando en cada una de sus categorías. En 4000 estándar fue victoria para Carlos Gómez. En el 4000 limitado, la victoria le correspondió a Andrés De Tomasi. En la monomarca 128, el piloto local, el colonense Marcelo Fernández, se quedó con el triunfo. En Fórmula Renault, no ganó en pista, pero sí lo hizo por recargo del puntero, fue victoria de Cali Hernández. Dos finales corre el TC Zonal. En la 1 fue victoria del arrecifeño Facundo Pelusa, mientras que en la segunda final el eterno Darío Matkovic se quedó con el triunfo. La categoría con más pilotos, con mejor parque, y que corre tres series, final complementaria, y su final creo está, fue victoria de un pergaminense, Hernán Capdevila, se erigió como ganador en el TC850. Está presentando el Pamperito Saltense, mezcla y molienda de cereales, alimentos balanceados y para mascotas en Arufe 175. La quinta fecha del automovilismo zonal pasó por Colón, un calendario que de alguna manera se complica porque tuvo 21 días de programación.
hasta que finalmente el Emilio Reybet permitió la actividad en pista. Dejamos el automovilismo zonal y nos metemos en el motar, tanto de cuatriciclos como motos, con imágenes de archivo. Informamos que fue en el costanero de Arrecifes. Presentado por Rectificación Díaz, que atiende motores diésel y nafteros, brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bomba de aceite, el Moreno 927, teléfono 443174. Hubo actividad en Arrecifes. Y vaya si fue muy buena para nosotros, porque Benjamín Fanuse se quedó con la general de la S4, con motores 110 centímetros cúbicos. El de Salto fue segundo en una manga, se cayó en ella, quedó noveno, recuperó posiciones y terminó como escolta. La segunda manga quedó como ganador y eso le permitió ganar la general. Fue segundo Lucas Adín y tercero Francione. Benjamín Fanuse, de buen presente en el motociclismo, pero nos ha representado muy bien, tanto en karting como en moto. El piloto que representa la ciudad de Salto. En S1 y S2 ganó Matías Lorenzato. Podio para Carlos Ruggiero y Walter Rabazotti. IM Lubricentro, lavadero mecánica vehicular en Belgrano 280. Servicar ofrece la más amplia línea de repuestos originales de las marcas General Motors, Acedelco. Conseguilos en Belgrano 794. El saludo a la gente de Kosovo en 25 de mayo 365. Siguiendo con los resultados de esta especialidad, en S3 ganó Gastón Vivas. Podio para Federico Pace y Agustín Tomasi. En cuatriciclos, triunfo de Joaquín Guasconi. Podio para Valinio y Lucas Torres. MR Lavados, Lavados Premium en Saavedra 809. Nos acompaña también Ferretería El Bicho, manguera de media por 15 metros, 95 pesos. Visitanos en Tristán Lobos 224. Las imágenes on board en el trazado costanero de la vecina ciudad de Arrecifes con el motar, motos y cuatriciclos, acción para ellos, continuidad en la temporada 2016 y con este excelente resultado que consiguió Benjamín Fanuse, agregando trofeos al fin de semana. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186.
necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65. Teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Con cuatro fechas corridas en nuestra ciudad, los pilotos pedían otra pista, otro escenario, y así se cumplió, porque la quinta fecha del karting Norvac se trasladó a tierra santafesina. Unidas con la categoría bombalense, se puso en el marco de la quinta fecha que la especialidad viajara hasta el Aníbal Martini. Nos vamos a meter en la categoría 150 Supermaster. Presentado por Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas, en la avenida Mitre 610, en la cámara de Motor 3, en el Aníbal Martini, un día terriblemente frío, y la primera final con el piloto de 9 de julio, Federico Lombardo, largando desde la mejor posición. Buen trabajo en clasificación de Julián Bastía, que fue uno de los ganadores del juego de neumáticos que la categoría sortea. El otro fue para Nicolás Gallo, el de Pergamino. Gonzalo Beneducci clasificaba bien y sorprendía que Jorge Basílico estaba sexto. Pero después el piloto del Mandrake Team se iba a recuperar. Leonardo Calle de Buzo Rojo, seguido de cerca por Daniel Fernández, que se enganchaba con el pergaminense. Y ambos se perjudicaban en el transitar de esta primera final de la categoría 150 Supermaster. A una vuelta del final, la victoria le correspondió a Lombardo. Fue segundo Gonzalo Beneducci, ahí está Lombardo, el de 9 de julio. Tercero Basílico, con la preparación de Mandraquetín. Cuarto Hugo Lioy, el de Arrecifes. Quinto terminaba José Luis Centorame, en sus primeras experiencias en la especialidad. Sexto Alberto Bonancea. Séptimo el Nicolenio Pereira. Octavo Daniel Fernández, con vueltas menos, al igual que Calle. Y abandonaba, rotura de motor, para Julián Bastía. De esta manera, Jorge Basílico perdía el invicto de triunfar desde que se creó la categoría. De todas maneras, el saltense, sumando puntos para el campeonato, terminaba tercero. La segunda final de la Supermaster tenía a Daniel Fernández, el saltense, largando desde la mejor posición. Detrás de él, Alberto Bonancea. El 132 de Hugo Lioy, el 89 de José Lo Centorame. Se ponía en marcha, Fernández iba a la punta de la competencia. Alberto Bonancea se dormía en la largada y aprovechaba Jorge Basílico.
Fasiscar, repuesto nos acompaña, correas, aceites, amortiguadores, embragues, kit de distribución, entre Stan Lobos 359, teléfono 423-562. Quedaba en trompo Jorge Pereira, el de San Nicolás. Allí estaba Daniel Fernández tratando de calmar su ansiedad porque el hombre quería victoria. Comandaba las acciones, tenía al puntero del campeonato, el piloto del Mandrake Team, a Jorge Basílico detrás de él. Alberto Bonancea luchaba por una posición y Hugo Lioy era recargado por falsa largada. Beneducci y Lombardo, y sucedía... No, muchacho, no puedes hacer eso. Se enojó porque lo pasó y le pegó de tal manera que inmediatamente vio la bandera negra. Excluido, Lombardo quedaba golpeado en su tobillo. Por suerte allí no había otras consecuencias. Parecía que salía la bandera roja, pero no. Faltaban tres vueltas y Daniel Fernández iba a ir rumbo a su primera victoria, que merecidamente y como corresponde, festejó muchísimo, claro está. Gran alegría para el hincha de San Lorenzo. Vaya, entre paréntesis, esto. Lo cierto es que Daniel Fernández, buscando su victoria, derrapando por momentos en ese sector y pensando que se complicaba, pero no. Iba a ir rumbo a la victoria el de Salto, seguido por otro saltense, 1-2 para nuestra ciudad. Daniel Fernández ganó, segundo Basílico y tercero Alberto Bonancea. Hugo Lioy quedó cuarto, quinto Calle, sexto Centorame, séptimo Pereira, octavo Beneducci con vueltas menos, Lombardo, Bastía. Y gran alegría, merecida para Daniel Fernández, que se iba a boxes porque se complicó el inicio o la concreción de esta fecha, debido a que recién aproximadamente a las 13 horas arribó la ambulancia con el servicio médico. De no haber aparecido, no se hubiese concretado la fecha. Entonces, se redujeron algunas vueltas, los pilotos fueron colaboradores con esta situación, se dejó de lado la vuelta de honor con la bandera argentina, la bandera de cuadros, y así se pudo llegar a la concreción de todas las finales y, en definitiva, de lo que fue la quinta fecha en Hugues. Nueva pausa en MotorPress. Este bloque fue presentado por Ferretería Pino, en Avenida Mitre 610, ofreciendo portones levadizos, fijos y corredizos, asegurando calidad y precio. En Mitre 610. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves.
Obtención de códigos. Tallado de llaves por código mecánico. Venta. Codificación y reparación de controles remoto originales. Y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude. Consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Locos por la pizza es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo está boleando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñesa. Y todo está muy rico. Te busca la esquina, busca esta calle, es Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Bien, en Luisito Motos Multimarca, llévate tu cero kilómetro desde 14.500 pesos. Vamos a la presentación que nos acompaña la gente de venta de muebles de pino, ventanas de aluminio por pedidos. Abre viernes, sábado y domingo en Arredondo 584, que nos lleva a la 150 Master. No nos da tregua el karting Norbach. Daniel Basílico se encontró con la victoria en la final 1 porque Diego Di Benedetto, que había hecho mejor tiempo clasificatorio y que iba ganando ampliamente, se le salió el pontón delantero y eso hizo que tuviera que reparar. Para la segunda final se iban a producir incidentes en cuanto a que Mario Acosta con el número 4 iba a ser recargado por falsa largada. También iba a sufrir un recargo el chacabuquense Marcos Kanakovic por toque a Gonzalo Galante. Así se sucedía los instantes de esta competencia. Incidente entre Diego Di Benedetto, que no tuvo la mejor jornada. En la primera final ganó Basílico, segundo Kanakovic, tercero el buen trabajo de Genzano. ¿Quién está adelante? La unidad número 8 de Javier Fanuse, seguido por Mario Acosta con el número 4. Soda y agua mineralizada Olego desde Roja hasta nuestras mesas. Fanuse mostrando el camino, Acosta detrás de él. El de buzo amarillo es Basílico. Daniel, el de pergamino, que se quedará con la primera victoria. Javier Fanuse iba a ser superado por el arrecifeño Mario Acosta, pero el recargo le iba a permitir al de Salto inscribirse como ganador, sumando al triunfo de Benjamín y el de Daniel La Tota Fernández, en alegría para todo su equipo. Allí está la zona del curbón. Ya Acosta estaba adelante porque superaba a Fanuse. De todas maneras, Fanuse iba a inscribir, repito, como ganador de la final número 2. Después lo dijo él. Quizás no tenía el mejor karting este fin de semana, pero las carreras son así. A veces se dan las victorias prácticamente sin pensarlo. Buen trabajo de Daniel Basílico, que quedó segundo. Tercero, Martín Genzano. Cuarto, quedó Acosta con el recargo. Quinto, Di Benedetto. Sexto, Galante. Séptimo, Kanakovic. Y octavo, el nicoleño Adrián Cañone. Felicitaciones para Javier Fanuse, ganador en esta categoría, más allá de llegar primero Mario Acosta en pista. Lavadero Carzán 2, Tristán Lobos frente a la escuela número 1, Repuestos Alvear acompañándonos en Alvear 129 y Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse en la Libertad 890, donde seguramente se festejó y mucho el triunfo del zorro Fanuse.
Ahí está la victoria del saltense. En tierra santafesina, en Hugues, en el Aníbal Martini. Día de mucho viento, mucho frío. Después de un sábado espectacular. Muy bien, y nos vamos a ir a otra categoría porque no tenemos tiempo. Ahora, Servicio Atmosférico Viola, llame al 2474-1556-9757. Y además hay que tener en cuenta que Servicio Atmosférico Viola ofrece servicio gratis a las escuelas. Así que las directoras de las escuelas, cooperadoras, tomen nota porque Atmosférico Viola ofrece servicio gratis a las escuelas. Bien, nos aparece el tiempo y la gente de Salto en la noticia, pero es todo un equipo esto. Bueno, vamos con otra de las categorías presentado por Atmosférico Viola, Servicio Atmosférico Viola, 2474-1556-9757. Nos metemos en la categoría 150 Senior con un Luca Grasselli que hizo un trabajo formidable en clasificación, seguido por Lorenzo Sosa, el piloto Remis Haas, y Luciano Tomás, el piloto Las Palmeras Bailable. Quinto se ubicaba el piloto de Mandrake Team, Maximiliano Cardinale. Séptimo en clasificación, otro saltense, Santiago Raffaelli. Así se iniciaba la final de la categoría 150 Senior, cuando quien debutaba, Martín Terré, en la categoría, porque viene de la juvenil, quedaba atravesado en la curva número 1. Equipa tu auto a full en Levanta Cristal Salto, cierres centralizados, alarmas, en Doctor Massa 49. Golpe de escena en ese sector, pero Luca Grasselli, el piloto Electrometal Salto, mandaban las acciones. Segundo Sosa, tercero Tomás. Allí mezcladito también, Maximiliano Cardinale. Jairo Rossi apareciendo en la categoría con el 79 y el de Capitán Sarmiento, Genaro Costa. La victoria le iba a corresponder a Luca Grasselli al cabo de las 10 vueltas. Segundo iba a terminar Lorenzo Sosa, tercero Maxi Cardinale del Mandrake Team. Cuarto, Santiago Raffaelli. Quinto, Tomás Lordi. Sexto, Laulin. Séptimo, Baldoni. Octavo, Islas, el piloto de La Prida, residente en Salto, que apareció nuevamente corriendo después de que ganara en Salto. Noveno, Rossi. Décimo, Genaro Costa. Y se complicaba, quedaba 2 vueltas, Luciano Tomás. El piloto del Viola Racing fue rumbo a la victoria en un buen presente, buscando puntos gordos en este trazado de Hugues. Trazado pequeño de 720 metros, complicado porque reúne rectas veloces con sectores muy lentos, lo que hace difícil la puesta a punto. Tomás Lordi es el piloto del car número 42, que iba a ser principal protagonista también porque se iba a llevar la final número 2. Luca Grasselli fue rumbo a la victoria. Allí maneja el de Salto el piloto Electrometal. La zona trabada, el retome, la contrarrecta, yéndose para la zona de la S del Aníbal Martini, buscando sus últimos metros. Recta principal para Luca Grasselli, ganador de la primera final. Usaba bien el mejor tiempo clasificatorio el piloto de Salto. Sosa y Cardinale, 1, 2, 3 para nuestra ciudad en la primera final de la 150 Senior. OCZ Repuestos en su nueva dirección, Croacia 997, presentando al karting Norvac. Y el saludo al lavadero Suipacha de César Bartolino. César está en su casa.
Suipacha 316, teléfono 1547-1864. Con Víctor Flocco navegando, nos vamos a una nueva pausa. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación. Ventas por mayor y menor. Entregas a domicilio. Ecomadera en Salto. Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía. La forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo. Experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía. La manía de viajar siempre con Tapi Tours. ¿Sabías que hay una manera comprobada de reducir los accidentes viales y lograr un tránsito ordenado en Salto? Y es muy fácil. Respetándonos y cumpliendo las normas. No sobrepases las velocidades permitidas en la vía pública. Mantén tu vehículo en condiciones para reducir la contaminación sonora. Y nunca dejes conducir a un menor. Un conductor responsable. Una vida saludable. Juntos podemos mejorar nuestra calidad de vida. Salto. Ciudad controlada. Pumas Alto SRL y La Providencia presentan este bloque. Nos vamos rápidamente a lo que fue la segunda final de la categoría Procar. Una categoría que encerró a 14 pilotos en 830 milésimas. Tremendo. El infierno de la categoría Procar con la mayor potencia del karting Norvac. La primera final, después de la mejor clasificación de Ignacio Cordich, era para Diego Chevalet. Y esta quedó en suspenso por algunas protestas que hubo. Después se corrió la segunda final con el buen trabajo largando de Felipe Jáuregui con la unidad número 5 que se iba a ir rumbo a la victoria. El 14, el Pipi Bailo, en una tarde que no fue favorable para él y sí para Federico Viola, el otro piloto del Viola Racing, con el número 99 después de cambio de chasis de sábado a domingo, mejorando considerablemente en las acciones. Bailo detrás de el Pitu Domínguez, presentado por Kosovo Ropa Informal, IM Lubricentro Mecánica Vehicular en Belgrano 280, y volviendo a las imágenes de la categoría Procar, que no da respiro, con Jauregui adelante, con la aparición del piloto de Carlos Paz, Francisco Lavín, Juan Cruz Terrell de Rojas, y la presencia del piloto Pumas Alto, el Juan Rivelucia, con la unidad número 11. El otro saltense que nos representó en esta categoría. Ferretería El Bicho ofrece látex exterior e interior Castel Blanco, 10 litros, 400 pesos, 20 litros, 725 en Tristán Lobos, 224.
recta principal del Aníbal Martini, este es el 35 de Lavín, y allí la imagen sobre Jáuregui, el 421 de Agustín Braco, el colonense, y de a poco Federico Viola iba a construir una tarea fantástica porque iba a terminar escolta del pergaminense que ahí maneja en la zona trabada. Mandrake Team, potenciación de motores para karting y motos en Tristán Lobo 56, acompañando Motor Press como Fasis Car Repuesto de Juan Manuel Facio, reparación y calibración de bombas e inyectores en Tristán Lobos 359. Felipe Jáuregui ganó la competencia, segundo Federico Viola, tercero Agustín Braco, cuarto el Nacho Espiga, el de Junín, de Buzo Rojo, quinto el pergaminense Nicolás Gallo, el campeón de la categoría, sexto Chevalley, que ganó la primera, largó séptimo y terminó sexto, no pasó a nadie, lo que habla de la paridad de la categoría y también de lo difícil de pasar en este trazado de Hugues. Última vuelta para Jáuregui. Ya estaba segundo Federico Viola. Juan Ribelucia iba a terminar noveno, el piloto Puma Salto en esta especialidad. Ignacio Cordich, décimo. Ahí está Jáuregui. Destaco el trabajo de los banderilleros, de todos aquellos que hicieron posible sacar el espectáculo que empezó a la 1 de la mañana y también a la 1 de la mañana, a la 1 de la tarde, para terminar a las 17 horas. Y las imágenes espectaculares de nuestro camarógrafo de Motor Press con la victoria de Felipe Jáuregui, seguido de Federico Viola y de Agustín Braco. El Pipi Bailo, el piloto Libereco, quedaba con vueltas menos y, como les dije, el piloto Puma Salto, Juan Ribelucia, noveno. Bueno, muy bien. Imágenes que tratamos de traer, las rescatamos. Y vamos a ir a la juvenil, porque allí nos representó también Facundo Sánchez, otro piloto que va en ascenso, que va en crecimiento. Pero antes nos vamos a ir a una pausa, ¿sí? Mucha actividad para el fin de semana. Recordando que Lavadero Carzán 2 atiende en Tristán Lobo frente a la escuela número 1. Que Kosovo nos acompañe también en este segmento. Servicar de Miguel Lloyd, Service y Repuesto en Belgrano 794, entre otros amigos que están junto a Motor Press. Ya volvemos, pausa. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto. Porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43-1428. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42 46 61.
Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Card, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Mañana viernes en Las Palmeras Bailable el Tigre Goro y su banda. El sábado la banda de Marito y el show de Son Colombiano. Antes de la 1 de la mañana, $50 la entrada. Cine Cervantes ya está estrenando La Vida Secreta de Tus Mascotas y La Leyenda de Tarzán. La gente de Ferretería Pino Hermanos de Mitre 610 y la gente de Rectificación Díaz nos presenta la categoría juvenil que estuvo corriendo la quinta fecha en Hugues. Leandro Caso fue el más rápido en clasificación. Facundo Sánchez fue séptimo, el piloto de la unidad número 20, y sorprendió, claro, el local, Paloma Plen, la niña de Hugues, clasificando segunda. Pero no se ponía bien en el cajón de largada y iba a sufrir una penalización de más 5. Lo cierto es que al cabo de la primera final, fue victoria de quien está dominando la especialidad del piloto de Villa Ramallo, Leandro Caso. Segundo, Agustín Reymundi. Tercero, Mateo Abad. Cuarto lugar para Paloma Plem. Quinto, Ponta Cuarto. Sexto, Valentino Trota. Séptimo puesto para López, el piloto del Socorro. Octavo, Sánchez. Se complicaba el Facu Sánchez ahí, pero lograba salir y volver a pista. Y noveno era Roldán. En la segunda iba a triunfar Reymundi. Buen trabajo de Trota, excelente desempeño de Facundo Sánchez en esta categoría juvenil, con más karting en esta oportunidad. Nos acompaña Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse, reparación de vehículos en general, colocación de parabrisas, cerraduras y alza cristales en Libertad 890. Repuestos Alvear, una trayectoria al servicio del hombre de campo y la comunidad en Alvear 129. El próximo programa vamos a estar con las demás carreras para mostrarles a todos ustedes la actividad de nuestros pilotos. Categoría juvenil. La aparición de Mateo Abad en la misma. La aparición de Francisco Pontacuarto con otro buen desempeño. Los chicos van aprendiendo en esta categoría. Reymundi ganó la segunda final, el de Roja, segundo Valentino Trota de Pergamino, tercero, mejorando considerablemente Facundo Sánchez, cuarto Mateo Abad, quinto Leandro Caso, sexto Francisco Ponta Cuarto, séptimo lugar para Paloma Plen, octavo Gonzalo López y noveno puesto para Santiago Roldán. Está presentando servicio de atmosférico Viola. Llame al 2474-1556-9757. Los primeros 100 servicios van a recibir un bono y van a participar de un televisor de 24 pulgadas. Gentileza de la gente de atmosférico Viola. 2474-1556-9757, que tiene además la gentileza de no cobrarles a las escuelas del servicio. Así que las directoras, ¿sí?, a ponerse en contacto con Atmosférico Viola. 2474-1556-9757.
Leandro Caso adelante, Agustín Raimundi con el 13, Paloma Plen con el 109. El 16 de Francisco Ponta Cuarto. Y el 20 es nuestro piloto, Facundo Sánchez, que en el próximo programa le vamos a brindar la segunda final de esta categoría, donde el saltense tuvo un muy buen desempeño. Mandrake Team Mecánica, banco de pruebas con flujómetro, Tristán Lobo 56, teléfono 1540-9596. Atendiendo a los pilotos Jorge Basílico, Maximiliano Cardinale y Mauro Colabelardino, que estuvo ausente en esta oportunidad. Imágenes de la primera final de la categoría juvenil. La salida después del curbón junto al arroyo, frenaje, como para ir conociendo este Aníbal Martini. Horquilla, contrarrecta, rumbo a una S. Allí está Leandro Caso mostrando el camino. Curbón de los boxes para ingresar a la recta principal de Aníbal Martini. Saludamos y agradecemos a Bocha Viola por las intenciones de siempre. Y bandera de cuadros de Carvajales Alcides en esta final número uno de la categoría juvenil. Super TC 2000, la séptima en Buenos Aires. El TC y el TC Pista Mouras corre la fecha número 9 en Olavarría. El Rally Marisierras corre la cuarta fecha en General Conesa. El Karting del Oeste pone sexta en Chivilcoy. El CAM pone quinta fecha en Villa Trinidad. La Fórmula 1, decimosegunda fecha en Alemania. Y el World Rally Car, el Rally Mundial, corre la octava fecha en Finlandia. Bien, hasta aquí hemos llegado. Agradecemos a todos aquellos que nos acompañan. Y Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo MotorPress. Prometo brindarles el resto de las finales, que realmente es imposible que entre todo en un solo programa. Hasta pronto. Que la pase bien.